Hola y bienvenidos a la sexta y penúltima lección en esta serie sobre los frutos del espíritu. Esta semana vamos a estar viendo el autocontrol, dominio de sí. Hay varias traducciones de la palabra griega. Y voy a comenzar con una lectura de la carta de San Pablo a las Gálatas, capítulo 5, comenzando con el versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra estas cosas no hay ley. Pues lo que de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, nuevamente, solo quiero recordarles algo que he estado diciendo constantemente, que es la interconexión entre los frutos del Espíritu. ¿Y por qué deberíamos tenerlos todos? ¿No es eso ser codicioso? ¿No sería más humilde, pues, pedir que Dios nos dé uno o dos de los frutos? Pues yo creo que sí puede ser bueno pedir uno o dos frutos que uno cree que necesita especialmente. Pero, pues, aunque esto es más práctico para no estar como trabajando en todos los 12 a la vez, que confunde pedir y trabajar en uno o dos, saber que todos los demás tienen que venir juntos con este uno o dos que uno esté trabajando más duro. Porque, pues, la vida espiritual, el organismo espiritual, por así decir, en el alma de uno es un poco como un árbol que tiene raíces abajo, tiene tronco, ramas, ramitas, hojas, y necesita todo esto. Si solo tiene raíces, ya no es árbol, ¿no? Si solo tiene tronco y no raíces, no es árbol. Entonces, lo mismo en la vida espiritual. Necesitamos todos los frutos del Espíritu Santo. Y he mencionado esta interconexión otra vez porque es importante en el tema del autocontrol darse cuenta de que uno puede tener una especie de autocontrol que es, si no viene con los otros frutos, o sea, el amor, la paciencia, la paz, la alegría, no es nada más que una fuerza de voluntad, no es fruto del Espíritu Santo. Y es muy importante distinguir entre el tipo de autocontrol que puede uno encontrar en personas que están muy lejos de Dios. Los asesinos en masa de este último siglo, Hitler, Stalin, Mao Zedong, ellos tenían este tipo de voluntad, ¿no? Una firmeza en poner una meta y lograrlo con gran esfuerzo, pero obviamente no era un autocontrol que venía del Espíritu Santo para nada. Entonces, ¿cuál es el autocontrol que proviene del Espíritu? Para comenzar a responder eso, creo que es importante reconocer el problema. Todos tenemos un problema de autocontrol. Yo espero que cada uno de ustedes puede pensar en alguna emoción, algún hábito. Algunos tienen problemas, todo tipo de problema con el autocontrol. Y si alguien cree que no tiene ninguna parte de su ser que esté un poco fuera de control, al menos un poco, pues puede ser probablemente que su orgullo está fuera de control. Todos tenemos algo que sale un poco fuera del control. Y algunos, mucho, muy, muy fuera de control en algunos aspectos. Entonces tenemos que escuchar atentamente lo que nos dice la Biblia, lo que nos dice la Iglesia de cómo conseguir este control.
Entonces, la palabra griega que usa San Pablo en su carta que acabamos de leer es egkratia. Y en primer lugar proviene de la raíz krat, que quiere decir señorío, fortaleza, poder. Las imágenes que uno puede ver, antiguos iconos de Jesús, a veces se llama Pantocrátor. Jesús Pantocrátor es el Jesús fuerte que viene al final del mundo para juzgar todo y se ve muy musculoso y fuerte y eso quiere decir dueño o señor de todo. Y la raíz aquí es dominio y viene de ego, o sea, yo. Entonces, dominio de sí, egkratia. Y señorío de sí mismo es algo que los griegos valoraban mucho. Para ellos era la virtud máxima, la más importante. Y todas las demás virtudes fluyen de este egkratia, control de sí mismo. Los estoicos griegos buscaban una egkratia total en el área de la comida, la sexualidad, la lengua, las pasiones. Y eso es algo bueno, ¿no? Tener señoría de sí mismo. Somos hechos en imagen de Dios, tenemos una jerarquía en nuestro ser, la mente y la voluntad tienen que ser, son facultades más elevadas, tienen que ser dueño de las pasiones, las emociones, el cuerpo, lo demás que es bueno, pero no es, no es diseñado de Dios, por Dios, para ser dueño, ¿no? Si nuestras emociones y pasiones son dueños de nosotros, algo va mal, estamos fuera de control. Pero el problema con los griegos es que ellos buscaban tener el control por tener el control, ¿no? Para pues ser dueños de sí mismo y realizarse y tal. Y cuando las personas hoy en día pierden la fe, pues pueden llegar a ser como los estoicos, ¿no? Siguen con una cierta moralidad, pero porque es lo correcto, the right thing to do, ¿no? Y no pueden explicar por qué tener control de sí mismo, ¿no? No tienen esa motivación. Sin la motivación interna que Dios y la religión nos dan. Entonces, muchas veces las personas religiosas pueden tener hijos estoicos, ¿no? Los hijos que como rechacen la fe, se dejan influir de los demás pero siguen con su moralidad. Tienen que ser buenas personas y tal. Pero los hijos de ellos pueden ser epicúreos. Epicúreos. ¿Y qué es un epicúreo? Pues en el Nuevo Testamento vemos que San Pablo tiene dos tipos de personas contra los cuales varias veces está luchando. Y son los estoicos y los epicúreos. Y los estoicos dicen, no hay un Dios real, necesitamos ser autocontrolados para poder ser buenas personas, auténticas. Y los epicúreos dijeron, dado que no hay un Dios real, vamos a salir y aprovechar la vida y hacer todo lo que nos agrada. Carpe diem. Y pues hoy en día tenemos estos niños epicúreos, están muriendo por falta de dirección. Se mueren porque no tienen sentido. Y en muchos casos son los hijos epicúreos que rechazaron la moralidad vacía de sus papás estoicos y ellos viviendo por nada más el placer se dan cuenta que no, la vida tiene más que eso, ¿no? Y vuelven a Dios
saben que la vida no tiene sentido sin Dios. Pero el autocontrol bíblico es muy diferente al autocontrol estoico, pagano. En la Biblia, la idea del autocontrol es muy, muy importante, pero no es lo único, no es el objetivo final como era para los estoicos. Entonces, la motivación es muy diferente en la Biblia. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 9, Pablo compara el cristiano a un atleta que se disciplina, entrena, ¿para qué? Para ganar el premio. Entonces, todo este control de sí mismo es para un premio que va a recibir. Y en la vida cristiana, pues, el autocontrol es un medio para lograr un fin. Te ayuda a vivir con amor, con paciencia, de acuerdo con tu fe. En última instancia, todo esto para lograr el premio que será el cielo, la unión con Dios para siempre, que comienza ya aquí en la tierra. Entonces, creamos, hay una mala manera de ganar el autocontrol que termina dando un autocontrol que está pues muy lejos del fruto del Espíritu Santo. Por ejemplo, puedes decir a un niño pequeño, toma control de ti mismo, hombrecito. No dejes que te vean llorar. Deberías tener más autoestima. Entonces, el niño puede ser que deja de llorar, gana control de sus emociones, los tapa dentro de sí, pero su motivación es el orgullo. No quiere que los demás le ven débil. Entonces, él ahora tiene control de sus emociones, pero su orgullo está mucho más grande, está fuera de control. Y ¿crees tú que esto ayuda a largo plazo? Pues no. Obviamente no. Entonces, ser cristiano, gran parte de eso no es solo tener control de sí mismo, sino la motivación que tiene que ser al final el amor hacia primero Dios, luego los demás y luego nosotros mismos, ¿no? Si solo lo haces por ti mismo, pues eso no te hace santo. Entonces, ¿qué tipo de autocontrol estamos buscando? A menudo las personas que tienen poco control de sí mismos, que tienen adicciones fuertes a varias cosas, drogas, alcohol, sexualidad, lo que sea, pueden ir con un psicólogo y el psicólogo les dice, tu problema es que haces todo esto porque te odias a ti mismo, tienes bajo autoestima. Tienes que decidir qué te gustaría hacer, lograr algo grande y así recibir más autoestima. Entonces la persona puede establecer un objetivo, trata de lograrlo, para pues lograr realizarse. Y esto muchas veces sí ayuda a esta persona a experimentar que sí se puede controlar, pero no es el don del espíritu porque es demasiado enfocado en sí mismo. Entonces, voy a mostrarle un ejemplo de algo que en un nivel humano ya apunta mucho más en la dirección del autocontrol que da el Espíritu Santo, que es un don del Espíritu Santo. Y los mayores actos de autocontrol son los de valentía. Los héroes son personas que se olvidan de sí mismos. Y no es que no tienen miedo, pero no escuchan este miedo. Dicen, no me importa mi miedo, voy a hacer esto para el bien. Y el heroísmo requiere un enorme autocontrol y disciplina. Dicen, yo voy a salir ahora, yo voy a entrar en el agua y esta persona
que está siendo atacada por un tiburón. Eso pasa mucho en mi país, ¿no? Y muchas veces hay héroes que entran al agua y sacan a la persona. A veces son mordidos ellos también o hasta matados. Pero esta persona que está entrando al agua está diciendo a sí mismo, esto lo hago porque es algo que quiero hacer por mí mismo. Es una meta que me propongo para poder sentirme mejor conmigo mismo y lograr algo grande en la vida. No, no es así. Los héroes se olvidan de sí mismo y por eso tienen tanto autocontrol. Porque están pensando en los demás. Ignoran a sí mismo. Y no están ahí diciendo, esto para mí, esto para mí. El autocontrol heroico es motivado, como dije, por el amor. Y pues nunca antes hemos tenido una sociedad tan llena de problemas de autocontrol. Tantas personas que tienen problemas de, como dije, drogas, de pornografía, de alcohol. La comida, tanta obesidad, la violencia, personas fuera de control. Y estas personas quieren salir de eso, pero a menudo no pueden, son incapaces. Y yo creo que la razón es, como estaba diciendo antes, este enfoque estoico, hemos perdido a Dios, y como unas flores que son cortadas, permanecen un rato y luego se mueren. Nuestra moralidad como sociedad permanece, pero sin la fe en Dios, poco a poco se va muriendo y toma su lugar, pues, la hierba mala de epicúreos, los epicúreos que van y buscan lo que les dé la gana y están fuera de control. Y tantas personas que viven por sí mismos y no piensan en Dios ni creen en Él, obviamente no piensan en Él, no piensan en los demás. Es una sociedad llena de islas que viven por sí mismo. Y pues lo irónico es que cuando solo pensamos en nosotros mismos y cómo podemos darnos la felicidad, no funciona. Y cuando olvidamos de nosotros mismos, controlamos nuestras pasiones y nos sacrificamos buscando el bien de los demás, eso es cuando podemos experimentar la alegría verdadera. Entonces, pues yo les invito a mirar a Jesús, si esto parece difícil, porque todos en la mente sabemos que deberíamos tener el autocontrol, pero el problema es que cuando viene la pasión o la emoción, que me urge hacer algo que sé que realmente no es lo mejor, es difícil decir que no. Entonces miremos a Jesús, a Él que tenía que siempre estar diciendo que no a las pasiones, a las tentaciones, para poder decir sí al Padre, a la cruz que el Padre le pedía llevar. Entonces yo les invito a decir a Cristo, yo no voy a permitir que nada se interponga entre tú y yo. Y tenemos un increíble regalo en la libertad. Entonces, decir al Señor, yo voy a usar bien mi libertad. Ayúdame, Señor, a tener este control de mí mismo por amor a ti.